este video va a ser diferente, voy a hablar un poco del equipo. El carrete es un Taiwo Moritan, la caña una Shimano Dialuna, que la especificación de 96 medium light, que lanza señuelos desde 8 a 32 gramos. Generalmente cuando ves con estas zonas de roca les dejo no menos de un metro de shock leader, porque va a haber harto roce y si el roce es con el multifilamento se va a cortar sí o sí. Estoy usando el shock leader Fitch 041. Generalmente uso una línea P1.2 o 1.5 y un shock leader de fluorocarbono unido con el nudo FG. Realmente es de los mejores nudos que usamos. Estamos listos con el nudo FG. Voy a estar pescando en una zona que hay bastante rocas. Esa es la razón de usar un shock leader largo. Voy a estar en este momento está el repunte de baja. Así que vamos a comenzar lanzando señuelos de 18 gramos. Ahí vamos a ir bajando hasta 12. Con la finalidad de ir evitando la prueba con la roca. Voy a pescar en toda esta zona. Y vamos a ver qué logramos conseguir. Muchas veces nos frustramos porque con los Black Minos o vinilo no podemos clavarlo cuando el lenguado pica. Generalmente es debido a la forma del hocico. Cuando el lenguado pica, el lenguado anda en esta posición, muerde el anzuelo de lado y el anzuelo muchas veces queda fuera del hocico. Comparado con los otros tipos de peces como la corvina, ellos tienen el hocico de esta forma. Por ende, cuando clavan, el anzuelo se lo clavan casi seguro. Por lo general, cuando tengo un pique de lenguado, el lenguado generalmente pica y se vuelve a esconder. Cuando esto sucede, la picada es muy similar a cuando pescamos con pejerrey. Entonces, el lenguado, como es un depredador, caza su presa, se devuelve y al sentir ese peso muerto es el momento donde hay que dar la clavada, no al momento donde se siente el pique. A veces cuesta un poco diferenciarlo con alguna piedra, pero por lo general se siente un peso que se mueve levemente y ahí podemos diferenciar de que realmente es un pique de lenguado. Ahí está. Ahí está. Pero todos pequeños.
dije anteriormente, estoy pescando con todo el remonte bajo. Me dieron hartos piques. Pescamos hartos lenguaditos. Si bien son chiquititos, pero bueno, ya nos toparemos con uno grande nuevamente. Chao.